Santander ha presentado un nuevo plano de la península y el Palacio de la Magdalena que busca mejorar la experiencia del visitante. En total se han editado 100.000 ejemplares que se están distribuyendo ya en la oficina de turismo de los Jardines de Pereda y en el propio palacio. Es la primera vez que se pone a disposición del visitante un recurso de estas características, agrupando en el mismo soporte tanto la información de la península como del palacio, impreso, uno por cada cara, ofreciendo información a nivel ambiental, turístico, histórico y contextos en castellano, inglés y francés. El nuevo plano propone un itinerario recomendado que sigue la ruta más atractiva para recorrer la península y ordena sus atractivos para ser localizados fácilmente. La Campa de la Magdalena y el Campo de Polo, el Monumento a Félix Rodríguez de la Fuente, el Paraninfo y las Caballerizas, el Espigón de Bikinis, el Mareógrafo y Embarcadero Real, la Isla de Mouro, el Palacio, la Exposición El Hombre y la Mar o la Casa de los Guardeses conforman este paseo por las 24,5 hectáreas de parque. El plano hace además alusión al tren turístico que recorre la península, así como los servicios disponibles, aparcamiento, espacios accesibles, restaurante y cafetería, aseos o área infantil, entre otros. Igualmente ofrece información detallada a través de ilustraciones y fotografías del edificio del palacio, tanto del exterior como del interior, e incluye los horarios de visitas. La información remarca el hashtag actual Palacio de la Magdalena para agrupar los contenidos referentes al lugar, invitando además al visitante a mantenerse informado en las redes sociales que el Palacio de la Magdalena tiene en Twitter, Instagram y Facebook. Además, este nuevo recurso está disponible para su descarga en la página oficial de turismo de Santander, www.santanderspain.info, y en la web del Palacio de la Magdalena, www.palaciomagdalena.com. Coincidiendo con el lanzamiento de este nuevo material turístico, el ayuntamiento va a renovar la señalética en el recinto e incluirá códigos QR para que los visitantes puedan ampliar información a través de su smartphone. Santander busca así seguir mejorando la experiencia que supone visitar el recinto que acoge la que fuera residencia estival de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, el atractivo turístico más visitado de Cantabria.